Te iba a decir, de entrando, por ejemplo, ahora en este caso de este hijo del ocurrente, un potrillo casi cumpliendo 4 años, que también lo seleccionás bien, ocupado. El caballo, además de los papeles que tiene, está domado el caballo, no se lo ha podido probar mucho más, pero tiene padres, madres, abuelos, todos comprobados. Andados por el que te habla arriba. Sí. Así que más o menos te puedo decir qué tal es el caballo. Sin haberlo andado a este caballo, porque está recién domado y no se lo siguió mucho porque bueno, lo eché a servicio. Así que, pero la idea es, después de lo levanto de los servicios. Y es uno de los caballos que más madre tiene en el plantel de manada, ¿no? Es que el caballo es muy correcto. Te da caballo correcto. De buena cabeza, y vos sabés que yo estos potrillos generalmente los pruebo un poquito, los dejo en el tintero hasta que ver qué dan. Y bueno, vos hoy te he mostrado un lote de potrancas y de potrillos que son hijos de él. De unas poquitas yeguas que le eché, y realmente el caballo. Da correcto. Me gusta la corrección que da, lomo, cabeza, cogote. No es un caballo chico de tamaño, como son muchos de los del ocurrente. Tiene una madre muy linda, hija del fantasma, muy linda, y además un pedigrí realmente. Que interesante, me parece que no era para abandonarlo. Así que vuelvo sobre eso un poco, ¿no? Y también algo interesante en esto, Carlos, en este trabajo que realizás. Ponés también a manada un hijo de este lobuno, este gateado pampa, de la cual con 2 años, con un plantel de madres también bien seleccionada por parte tuya, para seguir comprobando y dando un sello a este padrillo. Sí. Eso un poco me remarca lo que estoy diciendo, de que el caballo me da la impresión de que da muy bien. Entonces agarré un hijo nuevito de 2 años y le eché yeguas también, porque además lo acompaña un pedigrí importante y además de buenas líneas. Creo que correcto el caballo, de buenas cabezas, insisto, y de buenos aplomos, bien hecho. Digamos que puedo no desentonar en ninguna exposición. Así que bueno, me gusta ir probando los míos. Bien seleccionado. Bien seleccionado. Y en este trabajo de tantos años, obviamente la cabaña del Divisadero comienza a abrir sus puertas de hace muchísimos años, pero precisamente desde el año pasado, que realizaste tu primer remate en Ayacucho. Un remate que por ahí era un mes complicado, pero más complicado era el volumen de animales que había sacado a venta, que fue televisado por Gana Rural, y realmente con un éxito bárbaro. Eso te permitió también hoy a poder armarte de otra nueva selección para próximamente, 6 de noviembre, está el próximo remate también por Gana Rural, ¿no? Y vos sabés, Walter, que yeguas indefinidamente no podés guardar. Si vos querés ir echando potrancas que considerás que tenés mejor que algunas madres en la manada, tenés que desprenderte de algunas yeguas, porque si no, no hay campo que aguante, porque vos sabés que las yeguas paren. Todos los años que voy a achicar la manada, y resulta que termino echando la misma cantidad de yeguas que el año pasado. Entonces seguimos un poco encerrados en el mismo problema, pero si no vendo y vos producís con un número, 100 potrillos, tenés que vender algo parecido, porque si no se te empiezan a amontonar las yeguas y los caballos por todos lados, comen, un problema con los eléctricos. Exacto. Y demás. Seguro. Entrando en ese preparativo, obviamente ya estamos viendo mientras charlamos esta selección de madres que realmente son madres de manada, con un poder selectivo interesante. ¿De qué tipo de pedigrees estamos hablando en este plantel, Carlos?
Y acá en las yeguas que van este año a remate hay de distintos padres, hay del ocupado, del tragador, del comandante, hay yeguas de manada, madres de manada que van paridas o preñadas, no sé cómo van a llegar al remate el día del 6 de noviembre, pero que son de quebracho también, o sea, una yegua más grande que yo me desprendo. Sí, hay un popurrí para todos los gustos. Y eso es la base del remate. Y en cuanto a lo que es potrancas. Hay algunas potrancas, alguna potranca de 2 años que va a ir al remate, que puede ir alguna de. Seguramente que irá a ir alguna del chiquitaje, que es Chuchoca con la Niña Buena. Y bueno, vos has visto que hay unas del ocupado. Interesante, pero... que son muy correctas, uh-huh. Del padrillo que hablábamos hoy, que está en manada. Uh-huh. Bueno, así que esa es la base del remate del 6 de noviembre, que uh-huh. ya participé en uno ahora el 28 de septiembre, me fue relativamente bien, con algunas hijas del comandante. Enseguida mucho más Caballos Criollos.